Fui a levantar y el dolor que sentí desde la zona lumbar hasta el testículo fue bestial. ¿Os ha gustado? Está guapo, ¿eh? Vaya regalos que me hacen mis alumnos. ¿Qué tal? ¿Habéis probado ya la nueva rutina? Casera, esta vez con barra. Movidote, ¿eh? ¿A que sí? Formaciones, mi Gmail, por favor. Si queréis ser los entrenadores perfectos, yo soy la luz y la guía. ¿Hacemos un popurrí? A ver, tengo por aquí un par de cosillas. Voy a leer un par de textos. Me dice Joaquín López: peso muerto es igual a flexión más compresión lumbar, que causa en primer lugar protrusión, después hernia discal, luego estenosis y finalmente mielopatía. A partir de ahí directo a neurocirugía y operación para sustituir los discos por cajas intersomáticas y fijación mediante placas y tornillos. Cuidado. Madre mía. Pues si lo dice Joaquín, seguro que todo eso no se lo ha inventado. A lo mejor, pues algo de conocimiento tiene. Que es que da la sensación de que esto nadie lo revisa y que nos lo estamos inventando. Pues nada. A ver, Joaquín nos ha contado su versión. Señor X, va a hacer un año. 1,96, 93 kilos, yendo al gimnasio por salud. Veía como en peso muerto me admitía más y más peso. 10 de mayo, un martes, fui a levantar y el dolor que sentí desde la zona lumbar hasta el testículo fue bestial. 2 meses sin entrenar. Luego encontré tus vídeos, pum, 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 dejé el peso muerto y para sorpresa de nadie no he vuelto a tener dolores. Tengo la misma filosofía, pero ya sé lo que no hay que hacer. Tengo miedo. Y saltará alguno por ahí. Es que hay que vivir sin miedo. Vale, pues nada. Vivir como queráis, chavales. Esto pues son... no soy yo. ¿Verdad? Lo dicen otros. Por tanto, pues nada. Hacer caso a quien queráis. Al que os está llevando al infierno o al que os está diciendo que no es necesario, simplemente no es necesario. Y bueno, me han pedido que revise a este tío. Es que no me apetece nada. Pero bueno, vamos a verle. Atentos. ¿Y qué? ¿Os imagináis a ese Roca dentro de un par de añitos así? Con ese nivel de... es que no sé ni cómo llamarlo. Este señor está en redes hace mucho, tiene bastantes seguidores. Entonces, bueno, pues la gente que le sigue, pues yo qué sé, porque le gusta ver anatomía humana en humanos. Así de sencillo. Para tener ese volumen y esa definición, por su cuerpo tienen que estar pasando sustancias que es imposible que en algún momento no afecten seriamente a su salud. Es imposible. No sé cuántos años va a vivir, pero ya os digo yo que hay órganos de su cuerpo que no van a resistir lo que hay que meterse para estar así. Y bueno, a ver, es un espectáculo. O sea, es que tú le... da igual lo que esté haciendo. Da igual que esté haciendo esa gilipollez, porque está haciendo una gilipollez. Da igual. Tú le ves y dices, madre mía. O sea, te quedas un ratito así, como colapsado, y diciendo, ¿cómo es posible que podamos llegar a esos extremos? Pues es posible, drogándote. That's it. That's all, folks. Hasta luego, amigos. Sigamos. La espalda recta, el peso muerto, no te protege. Existe una creencia muy arraigada dentro de la sociedad del cine en la que se cree que para evitar lesiones hay que levantar el peso muerto con la espalda totalmente recta y que si haces una flexión de la columna te vas a lesionar y va a aumentar tu dolor lumbar.
Y esto no es así. Concretamente, la evidencia del ser humano que nos diga que levantar peso con la espalda redondeada sea predictor de dolor lumbar. Otra parte, el enseñar una técnica correcta con la espalda totalmente recta hace que en muchas ocasiones bajemos el rendimiento y que si tenemos dolor, ese dolor se perpetúe. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues básicamente que todavía hay gente que se cree que para hacer un buen peso muerto tienes que tener la espalda totalmente recta y si no la tienes totalmente recta te vas a lesionar. Siempre hay que buscar un punto intermedio. Que tenemos que intentar es tener una técnica eficiente, una técnica adaptada a nuestra biomecánica y sobre todo una técnica con la que saquemos un buen rendimiento y podamos mantenerla de forma longeva en el tiempo con las menores molestias posibles. En resumen, si tienes un peso muerto donde tienes un muy buen deslice, donde tienes muy buen rendimiento, donde no tienes apenas molestias, pero la espalda está un poquito redondeada, no pasa absolutamente nada. Con dos cojones, que tener un poco de molestia, que te duela un poco, es que con dos cojones, o sea, tienen el cinismo, este señor y muchos más, el cinismo de decir que no pasa nada por tener un poco de dolor, por tener molestias, que no pasa nada, lo normaliza, que por tener la espalda redonda, dado que ya sabemos que cuando se levanta carga es imposible, imposible, salvo casos excepcionales, mantenerla erguida, erecta, en posición de lordosis. Con dos cojones, normaliza el dolor, normaliza la posición, claro, normaliza la posición porque saben que es imposible, que siempre que levantas pesado, la espalda pasa de estar redonda a estar erguida cuando nos ponemos de pie, cuando nos incorporamos. Normaliza todo, pero lo peor es que normaliza el dolor. O sea, que dice que no pasa nada. Pero ¿cómo que no pasa nada? Es que de verdad, sois unos desgraciados y unos energúmenos y estáis haciendo que mucha gente perpetúe su dolor. Mucha gente, por vuestra culpa, se va a dejar la espalda. Y solo os vais a dar cuenta cuando alguien cercano o vosotros mismos paséis por el problema, por el trauma que supone además pensar que estás haciendo una cosa que te es útil, que te es válida, que es importante en tu vida. Cuando pases a darte cuenta de que no deberías haber levantado nunca una barra en una situación cercana o parecida a un peso muerto y que vamos levantando cosas por ahí y que buscamos la manera de no levantarlas como si hiciéramos un peso muerto. Nos lateralizamos, hacemos una media zancada, nos apoyamos, nos agarramos. Es que no lo hacemos. Es que nuestra naturaleza nos dice hasta qué punto podemos o no mover una carga. Y aquí estáis jugando con la naturaleza, con el sentido común, con la racionalidad, solo alimentando egos propios y ajenos para sacar pasta, huida hacia adelante. Es así y luego, yo ya te avisé que podías tener la espalda redonda, que era normal, que podía pasar, que ha sido un problema de técnica, pero ¿de qué técnica? Si tú mismo estás diciendo que no hay una técnica, que da igual que lo adaptes a tu biomecánica, que se trata de una barra, de una puta barra delante de tus tibias y que la enganchas cerca de ti y que tiras para arriba. Y que eso no es natural, no lo es. Es mentira. Es accesorio a nuestra naturaleza. Dejar ya de mentir y dejar de mentiros a vosotros mismos, que es que está en la naturaleza del ser humano, que nos creemos nuestras propias mentiras. Eso. Está documentado. Eso sí que está documentado. Dices que no hay pruebas de qué. Que es que no hay pruebas. Que esto, a lo que se parece de verdad, es a una predicción sismológica. Que da igual que estés con ahí, ¿verdad? Con la tecnología, con no sé qué, con no sé cuántos, mirando el suelo, mirando los pájaros. De pronto, ¡pumba! Terremoto. Y no te ha dado tiempo a nada. Esto es lo más parecido a una predicción sismológica. A ver si os enteráis ya de una maldita vez, ¿eh? Y dejáis de engañar a la gente. Iron Masters Forever, muchas gracias a todos. Nos vemos por aquí con más y más y más intentos de salvar cuerpos, vidas y almas. Vamos a demostrarte lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters. Vamos a demostrarte lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.